Bienvenidas y bienvenidos a la gala conmemorativa del 30 aniversario de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión. Conducen la gala Mariana Moreno, directora de Radio Rute, y Juan Antonio Hipólito, director de Onda Minera Radio Televisión de Nerva. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a Nerva y a este Teatro Victoria, donde comenzamos la gala de conmemoración del 30 aniversario de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión. Una gala en la que, además, entregamos los segundos premios de comunicación local a radios y televisiones municipales y ciudadanas convocados para ensalzar el compromiso y la calidad de nuestras emisoras asociadas. Presidente del Parlamento de Andalucía, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva, director general de Comunicación Social, director general de Administración Local, delegado del Gobierno andaluz en Huelva, diputados, alcaldes, alcaldesas, concejales, responsables de emisoras municipales, en definitiva, a todos los compañeros y compañeras de radios y teles aquí presentes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Nerva y a todos sus vecinas y vecinos la hospitalidad y el cariño con el que nos han acogido durante estos días. Tierra de artistas, de célebres pintores como Vázquez Díaz y José María Labrador, cuna de poetas como José María Morón, Premio Nacional de Poesía, y origen de músicos como Manuel Rojas, que destapó su tarro de las esencias componiendo el pasodoble Nerva, una partitura que ha dado la vuelta al mundo y que es seña de identidad de este municipio onubense. Tierra de un rico pasado minero que también es futuro. Y tierra de mucha radio. Hay indicios de existencia de una emisora de radio allá por los años 1930, que sería la primera emisora de radio en la provincia de Huelva. Luego, 50 años después, llegamos nosotros. Onda Minera Radio Televisión Nerva, que como MRTV cumple ahora, en este 2014, 30 años de vida en las ondas. Tiene la palabra Domingo Domínguez, alcalde de Nerva, localidad anfitriona de esta doble efeméride. Alcalde, cuando quiera. Gracias. Señor presidente del Parlamento de Andalucía, señor presidente de la excelentísima Diputación de Huelva, señor presidente y señor director general de las emisoras municipales de Andalucía, señor director general de Comunicación Social, señor director general de Administración Local, señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva, compañeros y compañeros diputados,
de la excelentísima Diputación de Huelva, compañeros alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Nerva, directores y directoras de las emisoras locales de Andalucía, representantes de las distintas asociaciones y colectivos nervenses, bienvenidas, bienvenidos a este pueblo, bienvenidas y bienvenido también a la cuenca minera de Río Tinto. Quiero mostrar, en primer lugar, la satisfacción que supone para todos los vecinos y todas las vecinas de Nerva ver cumplir durante estos días de otoño los 30 años de existencia de la emisora de radio de nuestro municipio y manifestar nuestro agradecimiento porque el acto de conmemoración de este 30 aniversario de las emisoras locales de Andalucía se celebre aquí, en nuestro pueblo, se celebre en esta tierra. Hablamos casi de una cuarta parte de la más que centenaria historia de nuestra localidad que hemos dedicado a la comunicación local a través de un ente al que nuestro ayuntamiento decidió hace tiempo dar cobertura a los pocos años de su nacimiento para resguardarla bajo el paraguas de la administración local. El objetivo fundamental de este medio ha sido, es y debe ser obligatoriamente seguir siendo el de facilitar la comunicación entre mujeres y hombres de Nerva, muy en particular, y de la cuenca minera en general, ejerciendo el papel de dinamizador social, promocionando nuestra seña de identidad y estimulando fundamentalmente y de manera prioritaria la participación ciudadana en la vida municipal a través de cuantas herramientas se disponen de ello. Escribiendo estas palabras, esta mañana no tengo por menos que preguntarme, me preguntaba hasta dónde hubiésemos sido capaces de llegar si aquella radio Nerva de Arturo Albarrán, fundada 10 años después de la famosa EAJ1 Radio Barcelona, decana de la Radio de España, hubiera continuado con sus emisiones. Tuvo que pasar medio siglo de silencio hasta que un grupo de jóvenes decidió recuperar aquellas incipientes emisiones de los años 30 desde una pequeña tienda de discos. Y hasta ahora, tres décadas de alegrías y de sinsabores que todos hemos podido compartir con la radio como testigo de excepción de gran parte de nuestra historia. Tras pasar por diferentes avatares a lo largo de la historia, todos hoy podemos sentirnos orgullosos de contar con una emisora de radio modelo y ejemplo a seguir gracias a su carácter plural y abierto a todos los sectores de la población que le han granjeado durante los últimos años de respeto, de cariño y de admiración, tanto dentro como fuera de nuestra localidad. Y fiel garante de esto ha de seguir, tiene que seguir obligatoriamente la Comisión de Gestión de los Medios de Comunicación Locales, integrada por un representante de cada formación política con representación en nuestra corporación municipal, independientemente de los resultados obtenidos en los comicios electorales, que hace unos años refrendaba por unanimidad los estatutos de régimen interior sobre los que se asientan el funcionamiento y el buen desarrollo del mismo. Mi agradecimiento explícito a todos los trabajadores de RTV Nerva por su dedicación y por su esfuerzo, a todos y a todos los que durante estos 30 años han hecho posible, créanme, esta fantástica aventura. Y mis felicitaciones, como no puede ser de otra manera, a EMA RTV por mantener en red durante estas tres últimas décadas una relación de proximidad que nos permite a las mujeres y a los hombres de Andalucía, sobre todo a los de las zonas rurales, participar activamente en la vida social de nuestros pueblos y comunicarnos entre sí. Esperando que tengamos una jornada maravillosa de convivencia, reitero mi bienvenida a este Teatro Victoria, seña de identidad de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Gracias a todos, gracias a todas por vuestra asistencia y siéntanse como en casa. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Aunque a la vista está, hemos venido muchos y muchas a esta conmemoración, tenemos que resaltar que hay otras personas que no han podido venir. Otros sí,
como el presidente del Parlamento de Andalucía. Para aquellos que no han venido, sí tenemos un mensaje de cariño y felicitación. Quiero felicitar muy sinceramente a las emisoras municipales de Andalucía por el 30 aniversario desde su constitución como asociación. Yo creo que esta felicitación además tiene que ser especialmente a los profesionales de todos estos medios, que lo quiero decir también muy claramente, son un ejemplo de cómo puede funcionar un servicio público de radio y televisión al servicio de los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas. Las emisoras de la EMA son siempre un ejemplo de buen hacer, de servicio público, como digo, de información a la ciudadanía, y me parece que en este sentido este 30 aniversario es una magnífica oportunidad para renovar el compromiso que el Parlamento de Andalucía como institución tiene con ellas, así como para reconocer el compromiso que ellas, las emisoras, están cumpliendo con la sociedad andaluza. Desde el Partido Andalucista queremos felicitaros por estos 30 años. Felicitar a los andaluces y andaluzas por tener acceso a la información, un derecho fundamental. Y felicitar a los profesionales que hacen factible que esa información, que ese derecho llegue a los hogares y llegue a las familias y a los andaluces y andaluzas. 30 años de noticias buenas y noticias malas. Evidentemente os deseamos que cumpláis muchos más y por supuesto que las noticias sean lo más positivas y lo más favorables para todos los andaluces y andaluzas. Felicidades. Mis felicitaciones a la EMA por su 30 aniversario y también por la importante labor que desarrolla como medio de comunicación local de tantos municipios de Andalucía. Desde Podemos queremos felicitar a EMA en su 30 aniversario, y en especial a los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible ese proyecto y que siguen haciéndolo posible. Creemos que la comunicación desde el servicio público es esencial para que los ciudadanos y las ciudadanas estén informados y puedan conformar su opinión a la hora de decidir qué políticas públicas se llevan a cabo en su región. Y lo local, lo que está más cerca de ellos, lo que transcurren en su día a día, es precisamente aquello a lo que se destina EMA RTV. Por lo tanto, animaros a seguir con este trabajo y saludar a todos los andaluces y andaluzas que estén viendo en este momento Onda Local. Desde Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, queremos felicitar a EMA por su 30º aniversario. 30 años son más que el tango. Y sin lugar a dudas es una señal muy positiva de un medio de comunicación que vertebra territorialmente Andalucía. Os damos la sincera enhorabuena porque los tiempos que corren no son fáciles para el mantenimiento de un medio de comunicación y sobre todo un medio de comunicación con servicio público. Por eso no solo os damos la enhorabuena por estar 30 años aquí con Andalucía, sino que os queremos dar la enhorabuena por seguir estando, seguir informando y seguir vertebrando Andalucía. No quería dejar pasar la oportunidad para felicitar a los 30 años de emisoras municipales en Andalucía. 3 décadas de servicio al conjunto de Andalucía, al conjunto de los ciudadanos andaluces, dando información, dando conocimiento, acercando la realidad de Andalucía a todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra. La democracia es pluralidad, la democracia es información y la democracia es conocimiento. Y por tanto, el servicio que se está prestando es un servicio absolutamente encomiable. Por tanto, a todos los profesionales que hacéis posible esa realidad, quiero desearos que tengáis otros 30 años por delante y sobre todo daros la enhorabuena por lo mucho y bien que habéis hecho en estas 3 décadas. Muchas gracias. Me alegra felicitar a la EMA, la única asociación de emisoras municipales y ciudadanas de toda Andalucía, por sus 30 años. 30 años mirando al sur, 30 años acercando nuestro sector audiovisual a todos los rincones de Andalucía, a la realidad de la gente, a la realidad de los municipios de nuestra tierra. Y quiero que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía noten la sensibilidad, el calor y la cercanía. Por eso nuestra nueva ley, la Ley Audiovisual de Andalucía, va a apostar por esas emisoras locales y municipales que siguen vertebrando y cohesionando territorialmente nuestra tierra. Los premios de la comunicación en Andalucía en este primer año van a premiar a muchos de los profesionales que seguramente estén en estos momentos ahí entre vosotros, y vamos a seguir apostando por un sector importante, con talento, con oportunidades y que tiene que tener presente y futuro. Yo creo en la televisión pública. Creo que las televisiones públicas tienen que ser plurales, independientes
y acercar la realidad de nuestra tierra a los vecinos y vecinas, y para ello es fundamental que haya asociaciones que defiendan los intereses y el trabajo bien hecho. EMA-RTV, una expresión de pluralidad conseguida desde el consenso de los municipios andaluces, desde el equilibrio, la libertad de expresión y la protección de los valores democráticos. Sabemos que la radio nacía en España en los años 20 y sus orígenes se remontan a la creación de Radio Barcelona, como había comentado el alcalde de Nerva al comienzo, ya hace casi un siglo de eso. Aquí en esta provincia, más de 75 años de radio pública que han servido para promover sobre todo la participación ciudadana. Para conocer las problemáticas, noticias y necesidades locales, para difundir el conocimiento y la cultura, para permitir la libertad de expresión también de los onubenses y de la onubensa. Damos ahora la palabra al presidente de la Diputación, precisamente de Huelva, Ignacio Caraballo. Buenas noches a todas y a todos. Señor presidente, alcalde, directores generales, delegado de gobierno, diputados y diputadas, alcaldes, alcaldesas, concejales, responsables de EMA y a todos los que estáis en este pueblo, un pueblo que es el corazón de la tierra. Bienvenido al corazón de la tierra, a la cuenca minera, a la faja pirítica, a Nerva, que es un pueblo entrañable, que yo la verdad estoy muy orgulloso cada vez que vengo, pero tengo que venir muy a menudo, porque además me siento muy a gusto. Así que bienvenido a esta tierra. Yo tenía dos cometidos. Primero, darle la bienvenida, ya él la ha hecho a Nerva, la mía era la responsabilidad de darle bienvenido a esta provincia y después pues poner en valor y agradecer todo el trabajo que había hecho la EMA en estos 30 años. Yo me sumo a todos los que han intervenido anteriormente, a lo que ha dicho el alcalde y a todos los que han salido en el vídeo, al presidente y a la presidenta, etcétera, etcétera. Y quiero ofrecer esta provincia. Esta es una provincia única, maravillosa, rica, diversa, que, como he dicho anteriormente, tiene su corazón aquí en la cuenca minera. Podéis pasear por unos paisajes únicos, pero también podéis degustar del jamón de jabugo, que es un nombre universal, con una ruta nueva, y irse hasta la playa, visitar 130 kilómetros de playas únicas, vírgenes, 80 kilómetros sin construir, y terminar también en el corazón de la historia, que es el Muelle de las Carabelas, que es La Rábida. Por lo tanto, bienvenido a una provincia descubridora, una provincia, como he dicho, rica, que lo mejor que tiene indiscutiblemente son su gente. Y como decía, yo quería agradeceros y poner en valor el trabajo que habéis hecho durante 30 años. 30 años de democracia y 30 años que prácticamente coincide con la vida de ustedes. Os habéis convertido en la voz de la gente. Yo le decía, he tenido un corte ahí en la radio y yo le decía que la EMA, al final, las emisoras, era la voz del pueblo. Porque muchas veces hemos estado olvidados de las grandes cadenas, hemos estado olvidados de las grandes emisoras y habéis sido ustedes los que habéis llevado y habéis alzado la voz del pueblo. Yo creo que eso es importante. La voz de la gente, que sin vuestra participación hubiese sido imposible que se escuchara. Hoy, paradójicamente, en estos momentos de nuevas tecnologías, cuando más necesitamos los medios de comunicación, muchas veces, muchos de ustedes os veis acorralados, os veis olvidados. Me preguntaba también ahí en el medio de comunicación, la radio, qué pensaba sobre el abandono de muchas de las administraciones a estas emisoras. Yo decía que era el momento de apostar por ellas, era el momento de apostar por el más cercano, de apostar por los pueblos pequeños, de apostar por la gente, por el pueblo y por su voz. Y nosotros, las administraciones, yo creo que tenemos una responsabilidad importante. Y la Diputación, que es una administración intermedia, que cada vez que yo tengo la oportunidad de hacer algo de pedagogía, siempre digo que es la Diputación, porque es verdad que ustedes conocéis, todos los que estáis aquí sabéis qué es el papel o cuál es el papel que tiene la Diputación ahora mismo en la política. Pero la gente, mucha gente de la calle, no sabe el papel de la Diputación. Y yo, cada vez que tengo la oportunidad, hago pedagogía. La Diputación es exclusivamente el ayuntamiento de los ayuntamientos, principalmente los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Y ahí no vais a encontrar. Es verdad
Y es verdad, y yo entono mi mea culpa, que la Diputación de Huelva muchas veces ha estado de espalda a iniciativas de este tipo. Y es verdad, y lo asumo. Pero a partir de ahora yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante. Tenemos que hacer un esfuerzo porque tiene que ganar el pueblo, tiene que ganar la gente. Y usted está haciendo un trabajo impagable. Por lo tanto, yo me ofrezco y felicito. Felicito, y también lo hacía ahí públicamente, a los profesionales, a ustedes, y felicito también a los voluntarios, porque hay muchísimos voluntarios, porque sin esos voluntarios sería imposible tener el reparto de emisoras que tenemos en Andalucía y en la provincia de Huelva. Quiero recordar que he visto ahí 12 emisoras, no sé si serán 11, si serán 13, 12 emisoras. Yo creo que merece la pena mantenerlo. Y ahí vamos a estar y vais a poder contar con la colaboración de la Diputación. Así que muchas gracias a todos, gracias por invitarme. Os invito a que visitéis esta provincia, que es una provincia única, una provincia rica, diversa, y gracias por la información y gracias por la libertad que le dais al pueblo con vuestra voz. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. La programación en red de la onda local de Andalucía, en esa mirada transformadora que tiene que ver la actualidad, aborda cuestiones de interés social y ciudadano. La cultura, el medio ambiente, el desarrollo rural, la inmigración, la equidad, el voluntariado y la solidaridad, el consumo responsable, la educación, en fin, que los representantes de la sociedad civil tampoco han querido faltar en esta cita tan señalada para EMA-RTV. Desde Comisiones Obreras, la felicitación a EMA por su apuesta por la comunicación, por vertebrar Andalucía, por llegar a los pueblos de nuestra tierra y a sus ciudadanos, a los andaluces y andaluzas, una información plural, rigurosa, seria. 30 años haciendo este trabajo es una apuesta y por Andalucía muy importante, y por eso, y por desearos buen futuro y que cumpláis muchísimos años más, la gran felicitación a EMA por la contribución que hacéis al progreso de nuestra tierra, que creo que en estos momentos una apuesta informativa como la vuestra es absolutamente imprescindible para que los ciudadanos estén bien informados y puedan tomar sus propias decisiones. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y muy buen futuro. Saludos, compañeros. Para mí es un honor, como secretaria general de UGT Andalucía, darle las felicidades por el 30 aniversario a EMA, porque cumple una de las series de características más importantes que para nosotros como sindicalistas creemos que deben de tener los medios de comunicación. Cercanía, proximidad, seriedad, claridad. Es importante que la ciudadanía esté informada y que vosotros, como medios de comunicación cercanos, próximos y serios, le deis una información rigurosa y cercana a los ciudadanos de lo que ocurre en el ambiente laboral. Por lo tanto, para mí es un honor darle estas felicidades por su cumpleaños, por este 30 aniversario, y que esperemos en el futuro podamos seguir felicitando durante muchas más décadas, porque medios como vosotros, con vuestra cercanía, vuestra proximidad y vuestra seriedad y rigor periodístico, es lo que hace falta para que la ciudadanía esté informada. Así que muchas felicidades de corazón de la Unión General de Trabajadores en Andalucía. Enhorabuena, enhorabuena sinceramente y profundamente a ese servicio público que lleváis dando a través de vuestras ondas a todos y a todas las ciudadanas de Andalucía. Un servicio de proximidad, un servicio de comunicación tan importante y tan necesario, tan demandado, ya que pueden ver reflejado su derecho al acceso, pueden ver reflejado su día a día, sus necesidades, su realidad cotidiana. Enhorabuena, mi más sincera felicitación. Felicitar hoy a las emisoras municipales de radio y televisión andaluzas por sus 30 años de trabajo al servicio de una información cercana y actual que llega a todos los rincones de nuestra comunidad. Hace falta proyectos de radio y televisión pública y locales que acerquen
la información y fomenten la formación y la participación social. Bueno, pues como directora del Instituto Andaluz de la Mujer, trasladar muy sinceramente nuestra felicitación a EMA Radio Televisión por estos 30 años de compromiso, compromiso con la actualidad, compromiso con la transmisión de las noticias y sobre todo por su compromiso diario con la igualdad de género, con la igualdad entre mujeres y hombres. Son 30 años divulgando, 30 años difundiendo, 30 años de compromiso diario con esos valores de igualdad que son los que nos permiten construir una sociedad más justa, más de todos y todas. Pues muchas felicidades a Emisoras Municipales de Andalucía, a EMA, a Onda Local, por este 30 aniversario de vida, que no es poco, y muchas felicidades también a quienes hemos podido disfrutar de este trabajo y de la comunicación con la verdad que nos ofrece. La comunicación desde abajo, desde cada municipio, desde lo local. Desde el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad seguiremos siendo compañeros de viaje y seguiremos trabajando para que la solidaridad sea la ternura de los pueblos y la comunicación un instrumento para ella. Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía, desde todos los informadores y comunicadores que estamos en esta organización, a la EMA, a sus trabajadores, a sus trabajadoras, les decimos felicidades. Muchas felicidades por estos 30 años de vida que tanta información nos habéis traído. Una información local necesaria. La EMA a lo largo de estos 30 años ha vertebrado el territorio andaluz. La vertebración de un territorio tan grande, tan importante como el andaluz es realmente muy serio. Hay que apoyar a los medios locales, hay que apoyar a los medios municipales. Alcaldes, alcaldesas, tened en cuenta que las emisoras que tenéis en vuestros pueblos son fundamentales para la ciudadanía, para recibir, para ejercer nosotros, la gente de la calle, el derecho a una información plural, veraz y contrastada. No es un capricho los medios locales, esas radios que tenéis, no se pueden privatizar. Y por supuesto a la Junta de Andalucía, esa ley del audiovisual, esperamos mucho, no nos podéis defraudar. EMA, felicidades, 30 años maravillosos. Desde 1984 hasta ahora han sido muchas las personas que han pasado por EMA-RTV, trabajando por un mismo objetivo, con mejor o peor acierto, con mejor o peor suerte, pero proponiendo ideas, planteando alternativas, en definitiva, aportando. ¿Y por qué no soñando? Han sido 30 años de sueño y aunando voluntades, a veces plasmado en un simple guión o en un programa de radio. Quizá a través de una crónica o tirando del carro desde la propia presidencia, como es el caso de Fernando Zamora, nuestro presidente, presidente de EMA-RTV. Señor presidente del Parlamento de Andalucía, alcalde de Nerva, presidente de la Diputación de Huelva, director general de Comunicación Social, director general de Administraciones Públicas, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, responsables y directores de las emisoras municipales, técnicos, trabajadores, amigos y amigas, todos. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde de Nerva la hospitalidad, la cordialidad que el pueblo de Nerva ha tenido con esta asociación para poder hoy, aquí en Nerva, hacer la gala de los 30 años de las emisoras municipales de Andalucía. Ya lo decía Winston Churchill, ¿no? Cuando tenía que hablar en público, le decía a sus asesores, voy a preparar la improvisación de mañana. O el propio Shakespeare también decía que las improvisaciones son mejores cuando se preparan. Como todos sabéis, en comunicación, la mejor improvisación es la que está cuidadosamente planificada y ensayada. Por eso, este presidente y a su vez alcalde de San Juan de Alfarache, le vais a permitir que no improvise nada en absoluto y que mi intervención sean unas breves líneas en esta gala de los 30 años de recorrido, trabajo y esfuerzo de las emisoras municipales de Andalucía.
EMA nace en el año de 1994. En España gobernaba Felipe González. Israel bombardeaba los territorios del Líbano. En ese año en España el paro afectaba al 18% de la población. La inflación andaba por el 14% y un crecimiento bruto de un 2%. También en ese mismo año en Estados Unidos la empresa Apple presenta la primera computadora personal. En Barcelona se lleva a cabo el primer trasplante de hígado con éxito. En Murcia, el soborno a periodistas fuerza la dimisión del presidente autonómico. El agujero de Banca Catalana asciende a 64.000 millones de pesetas. 12 empresarios europeos consiguen en 48 horas pagar la fianza de Ruiz Mateos. Francia nos gana la Eurocopa de fútbol. Alaska y Dinarama saca un disco que se llamaba Deseo Carnal. Y en Madrid se celebra una gran manifestación a favor de la libertad de la enseñanza. Estos y otros muchos acontecimientos ocurren en España y en el mundo el mismo año que nace nuestra asociación. Leyendo esto vemos que muchas cosas han cambiado, pero que otras cosas parece que no han evolucionado como a todos nos hubiera gustado. Mi agradecimiento a todos los profesionales que antes y ahora han trabajado para que EMA sea el referente de las emisoras municipales de Andalucía. Referente del municipalismo y de todo lo que ello significa, solidaridad, rigor en la información, participación y transparencia. Así también como los presidentes que ostentaron este cargo, cuya bandera fue la de la libertad de expresión y una apuesta en momentos difíciles de la comunicación local. No puedo olvidarme y aprovecho la oportunidad que me brinda este evento de mostrar mi más sincero reconocimiento a Manuel Chaparro. Un convencido de que los proyectos que nacen desde el compromiso y la ilusión son capaces de cumplir años. Gracias, Manuel. A todas las emisoras públicas, más de 100 en Andalucía, nuestra asociación ha permitido unirse y dotarse de músculo para afrontar con futuro la comunicación local y social de nuestra comunidad autónoma. Estoy convencido que esto ha sido posible por la filosofía de esta gran asociación, que ha mantenido a lo largo de los años su espíritu local de cercanía y puesta en valor de los cercanos, siendo esta nuestra bandera. La rentabilidad social frente a la rentabilidad comercial es sin duda uno de nuestros mayores logros. Al mismo tiempo, somos una fuerza que está representada hoy en día ante las instituciones de nuestra comunidad autónoma y no sería justo si no reconociera un antes y un después en estas relaciones. Con la presencia de David García Hosto, director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, con el que se ha mantenido desde el principio una complicidad para trabajar en la misma dirección. Por lo tanto, el Gobierno actual de la Junta de Andalucía y de su presidenta Susana Díaz ha venido trabajando para que EMA siga avanzando y tendiendo puentes de comunicación municipal entre las distintas administraciones. Hemos defendido en todo momento y seguimos defendiendo los intereses de la comunicación social. Hemos tenido que resolver situaciones donde la mediación y el diálogo llevado al consenso ha venido a resolver de manera gratificante las demandas de algunas emisoras municipales que por sí solas no podrían haber sobrevivido de manera individual. El proyecto de Onda Local nos ha permitido construir Andalucía desde el ámbito de lo local, poniéndonos en contacto a los pueblos de Andalucía y ofreciéndonos la posibilidad de conocer con y en qué se trabaja en cada una de nuestras localidades, al igual que nos ha permitido reivindicar el papel de las emisoras locales, estar presente en la elaboración de leyes tan importantes como la Ley Audiovisual de Andalucía, donde se ha escuchado nuestra voz y se han conocido nuestros intereses en el propio Parlamento de Andalucía. EMA es un ejemplo casi perfecto del trabajo colaborativo. Cada una de nuestras emisoras es independiente y funciona a su modo, entendiendo cada una de ellas cómo hacer comunicación en su localidad. Sin embargo, todos hemos sido capaces de unir nuestros esfuerzos a través de EMA para llegar allí donde uno en uno, individualmente, no sería posible llegar. A través de EMA, nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen voz, no solo en nuestras emisoras, también en ámbitos más lejanos, pero además es una voz cargada de contenido social,
solidaridad, respeto al medio ambiente, EMA es una voz plural. Y termino. La comunicación no es en esencia una fuerza privativa, como lo han hecho en realidad. Es una fuerza expansiva y comprensiva que debe extenderse a todos y abarcarlo todo en el sentido de la verdad, del bien, de la libertad y de la justicia. Muchas gracias y os animo a seguir cumpliendo años. El año del nacimiento de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión. Con apenas una docena de emisoras municipales firmantes, surgía la mayor red de comunicación pública local. Se hacía así realidad un ilusionante proyecto de comunicación alternativa que apuesta por lo local como motor para la transformación social y el empoderamiento ciudadano. En 1984 la situación de las emisoras municipales era de una absoluta alegalidad, es decir, no había una ley que regularizara la emisión de emisoras locales en el espectro radioeléctrico. Yo creo que ahora ya a toro pasado, ¿no? Y casi que no nos dábamos cuenta en aquel momento, lo que estábamos haciendo tenía una cierta importancia, una trascendencia. Estábamos intentando afianzar el funcionamiento democrático de los ayuntamientos, de los pueblos, tras el golpe de Estado de Tejero. No estaba tan lejano, desde el 81 al 83, cuando empezó este movimiento. Veíamos la necesidad de que existieran estos medios de comunicación locales donde se fomentara la participación, donde se crearan hábitos democráticos. Es una cosa fascinante, ¿no? Para un pueblo, ¿no? Todo el mundo tenía el concepto de la radio, de que escuchaba, de grandes emisoras, grandes medios. La idea de pensar que se podía tener un medio en un pueblo que hablara las cosas del pueblo, donde hablara la gente del pueblo. Era una radio cercana, donde había mucha participación. Era un auténtico servicio público, donde el vecino, la radio le ofrecía desde
participación en la música que quería oír, hasta los niños que se iban del colegio de viaje de estudio, se conectaban y decían todas las novedades que había habido en ese día. Y fundamentalmente ofreciendo pluralidad, ofreciendo libertad y ofreciendo tolerancia. Es decir, había que crear una radio plural, una radio en la que pudieran intervenir todo, en la que todo el mundo pudiera expresar su opinión, fuera la que fuese, respetando siempre al prójimo y sobre todo tolerando las opiniones de los demás. Había una presión mediática también de los grandes grupos de comunicación, viendo que estaban surgiendo multitud de emisoras locales que no estaban legalizadas. Entonces hubo una presión bastante fuerte para que esas emisoras fueran cerradas. Yo primero la puse a funcionar en mi casa y un día se presentó el sargento de la Guardia Civil allí, hizo un registro y me pidió unos datos, yo le di todo, le enseñé lo que era aquello, que era, te puedes imaginar, muy cutre, pero en fin, aquello cubría la localidad y emitíamos unos programas que la gente grababa en cintas, ¿no? A ciertas horas, no todo el día, era todo así, ¿no? Yo creo que hubo dos hitos muy importantes en la historia, o digamos, en la prehistoria de la EMA. Uno fue el Congreso de Alhaurín de la Torre, que sirvió para afianzar la asociación. El siguiente hito importante para mí fue cuando la Junta ya reconoció que había que crear un marco legal para este fenómeno de comunicación nuevo y se celebró en Castro del Río en el año 91, en diciembre del 91, y habían pasado pues 9 años de travesía del desierto, ¿no? Porque hemos vivido un momento malo, no mucho, pero sobre todo los que nos acordamos y son los que quedan, son los momentos buenos, que fueron muchísimos. Desde conseguir, por ejemplo, evacuar a todo un pueblo a través de la radio de un escape de gas que hubo, de participar con un secuestro que hubo con víctimas en una pedanía cercana a Pizarra. Yo haría una valoración muy positiva porque EMA se constituyó, como hemos dicho, para lograr una legalización de las emisoras locales, públicas y alternativas, y se ha convertido en un modelo único, admirado en toda España y fuera de España, como medio de comunicación, como forma de gestionar los medios de comunicación. Yo creo que el pueblo andaluz, las zonas rurales sobre todo, siente la necesidad de estos medios de comunicación que le diga lo que está pasando dos calles más allá, porque hoy día con los medios de comunicación pueden saber lo que está pasando en el otro extremo del mundo, pero no enterarse de que, bueno, de que ha habido algo que ha ocurrido importante en la casa de al lado, ¿no? La gente o lo sabe, lo apoya y lo salva, como sea, o por mucho que tú le digas, si ellos no tienen conciencia de la importancia de esas cosas, importante es que forma parte de las cosas útiles de la vida, que está ahí, que a lo mejor hoy a ti no te hace falta, pero mañana necesitas de ello para lanzar un mensaje de socorro porque te ha pasado algo a tu comunidad. Esa pequeña revolución que formamos en torno a querer crear la radio, pues dio su fruto y la radio finalmente existió y cumplió la misión para la que fue creada, que era llevar la información, llevar la cultura, llevar las opiniones
y crear una dinamización total en el pueblo. Que no muera, no debe de morir, yo creo que no va a morir nunca. Lo que pasa es que estamos viviendo en un momento económico muy difícil. Hay grandes emisoras, pero la radio municipal, la radio del pueblo, esa debe de existir siempre. Fueron 15 pioneros. Aquí están con nosotros. Luis Jiménez Gavira, de Marchena, Roque Puello y Alfonso Porcel, de Cantillana, Pilar Mosqueda, de Radio Condado, Joaquín Casado, de Posadas, Servando Carranza, de Chipiona, Diego Pérez, de Pizarra, y Manuel Chaparro, de Tomares. Le entrega el reconocimiento a su labor el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia Navarro. Pilar Mosqueda, por favor. Aquí está. Joaquín Casado. Servando Carranza, por favor. Pues invitamos a Luis Jiménez Gavira, que en nombre de todos los compañeros nos cede unas palabras. Autoridades, amigos, es para mí una gran alegría estar presente en esta gala de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión, celebrando el 30º aniversario de su creación. Muchos años han quedado atrás, desde aquel otoño sevillano del 84, en que unos osados y vehementes jóvenes, amantes de la libertad de expresión, empezamos a luchar en un gran desierto de alegalidad, por la implantación de unos medios de comunicación locales y próximos. Una oportunidad para la participación democrática ciudadana y un medio fundamental para la dinamización social y cultural de nuestros pueblos y ciudades. Ardua labor para llegar a los 90, en que empezó a vislumbrarse la luz y la posibilidad legal para estos medios que intentaban reflejar el devenir diario de la vida de tantos pueblos de nuestra querida Andalucía. De entonces a hoy, el niño no ha dejado de crecer en números y en objetivos. Su momento actual ofrece una agrupación viva y dinámica al servicio de muchos ciudadanos y ciudadanas que, me consta, se sienten reflejados en ella.
No le ha faltado a este proyecto triunfante un buen capitán. Ese que enarboló la primera bandera y que sigue siendo la referencia indiscutible cuando de EMA se trata. Desde entonces a hoy, vigía incombustible de un proyecto que para él será siempre inacabado. Mi amigo de fatigas y el padre natural de la criatura que hoy celebramos está también hoy aquí. Sin él, nada hubiera sido posible, y a él todos les debemos lo que somos en comunicación y en expresión real de nuestras radios y televisiones de tantos lugares de Andalucía. Mi felicitación bien merecida para Manolo Chaparro, guía ya de uno de los más grandes grupos de comunicación social de Andalucía. Magnífico creador de ilusiones y enseñanzas. La historia de la comunicación en Andalucía tendrá, Manolo, que reflejarte como pionero y gestor de este gran proyecto de comunicación que ha sabido dar voz a los más silenciosos. Extendidas felicitaciones también y saludos a todo su equipo de gestión y colaboración. Mi agradecimiento por la distinción que me otorgáis como miembro cofundador de EMA. Creí en la necesidad imperiosa de su creación y he gozado con la radio para darle ilusión, esperanza y magia a mi vida. A ella eternamente he estado subyugado. ¿Se puede pedir más? Gracias y felicidades compartidas con todos ustedes. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los veteranos por su saber estar en la radio. En todas las emisoras municipales y ciudadanas hay muchas personas que apenas hacen ruido, pero que siempre están ahí y son parte fundamental de cada radio, de cada televisión. Imprescindible. Son las colaboradoras y los colaboradores, personas que ponen su tiempo y su esfuerzo para realizar un programa de manera altruista. Simplemente porque les gusta la radio, es su hobby o alguien alguna vez le ha dicho que tiene voz de radio. Cada emisora tiene los suyos, pero como nos gusta señalar siempre, los de la onda local de Andalucía son los de todos. Hoy reconocemos a los que llevan más tiempo en nuestra parrilla en red. Aurelio Serrano, Ernesto Salgado, Juan Mellado, Manuel Árbalez y José María Castaño. Les entrega el reconocimiento el alcalde de Marchena, miembro del Consejo de Administración de EMA, Juan Antonio Zambrano. Pronuncia unas palabras en nombre de todos ellos, Juan Mellado. Buenas noches. Ante todo, hoy se ha dado la casualidad, que yo no lo esperaba, de yo ver a una persona, él no lo sabe, a la cual yo le voy a dar las gracias por la labor que hizo en su momento. Y es hoy presidente del Parlamento Andaluz, don Manuel García Navarro. Me emociona decirlo porque también se cumplen 30 años de la educación de adultos y se hizo una gran labor en educación de adultos en ese tiempo. Gracias al señor don Manuel García Navarro. Bien, a lo que vamos. Si en 30 años de vida de una persona pasa de todo, ¿qué no pasará en los de un colectivo como el de las emisoras públicas y ciudadanas alternativas de Andalucía? Hay mucho para contar, tanto en lo bueno como en lo malo. Aunque si estamos aquí y hemos llegado hasta aquí,
se supone, como el valor en la mili, que es porque ha merecido la pena. En primer lugar, es un honor el poder hablar aquí en representación de mis compañeros e intuyo que hoy día, por poner ejemplos, ¿no?, que si el flamenco es ya un bien inmaterial de la humanidad, si la audiencia cada vez más está interesada en programas de músicas alternativas y transgresoras de lo políticamente correcto, es por la labor de compañeros como los que se homenajea hoy aquí y que intuyo son como Alfonso Sánchez y Alfonso Eduardo Pérez Orozco se decían mutuamente en aquella mítica revista de cine de la segunda cadena de televisión, compañeros y, sin embargo, amigos. Por otro lado, quiero resaltar también que han sido 30 años de lucha por la libertad de expresión, una libertad que se pierde o se gana cada día. Lucha en la que más de una ocasión se han conocido situaciones humillantes para los profesionales que trabajan en los medios, con presiones y castigos ejercidos de la mano de dictadorzuelos al estilo del César visionario de Paco Umbral. Afortunadamente, los profesionales tienen tanta fuerza moral que al final casi siempre han salido airosos de estas batallas dentro de esa guerra sin fin que es la libertad de información, la libertad de expresión. Han sido y son 30 años de periodismo de calle, de contacto con la gente, de promoción de nuestras raíces más profundas, con una programación variada y alternativa y donde ha brillado la personalidad y profesionalidad de los hombres y mujeres que han hecho este milagro de la EMA. Quiero animar a los compañeros y compañeras a profundizar en superarnos profesionalmente, a interiorizar que debemos avanzar en la formación de las capacidades profesionales y en la cultura en humanidades, porque solo así se escapa de la burbuja irreal. Quiero también alertar a no hacer dejación de funciones. En las ruedas de prensa, los periodistas no pueden permanecer impasibles sin formular una sola pregunta. Tenemos derecho y obligación de hacerlas. No podemos pensar que los gabinetes de prensa hacen nuestro trabajo. Si caemos en ello, seremos, y perdone por ser tan prosaico, seremos como los cochinos a los que se le harta de rebazo, porque mientras los cochinos comen, están entretenidos y no piensan en otra cosa. Y por último, no quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitar a todos aquellos compañeros y compañeras que han hecho posible esta aventura de la comunicación total, como son las emisoras municipales de Andalucía, y agradecer que se hayan acordado de esta humilde persona que se llama Juan Mellado. Gracias. Gracias a ellos y a los más de 1.600 colaboradores y colectivos del conjunto de las emisoras que hacen posible una radio, una televisión hecha entre todos y para todos. Desde hace más de 15 años, EMA-RTV lleva a cabo proyectos de comunicación en América Latina, en colaboración con asociaciones y comunidades. EMA-RTV es la única entidad andaluza especializada en cooperación, comunicación y cultura. Planteamos la comunicación como un elemento indisociable del empoderamiento ciudadano.
EMA RTV como modelo vertebrador ha ido estableciendo alianzas nacionales, europeas y latinoamericanas con otras organizaciones y redes de medios ciudadanos. Aliados imprescindibles para poner en marcha iniciativas de comunicación que contribuyen a rescatar y defender culturas y comunidades. Nos sentimos contentos por los 30 años que cumple EMA RTV. Ha habido una relación bastante estrecha y el desarrollo y el crecimiento de Iscanal ha colaborado, ha sido muy importante la solidaridad y el apoyo de EMA RTV con las radios comunitarias en el país y no solo con Iscanal. Recuerdo que llegué en el 2004 a Sevilla y le dije a Chaparro, Iscanal no solo se quiere escuchar, Iscanal también se quiere ver. Iniciamos el proyecto de televisión comunitaria y gracias al apoyo, gracias al financiamiento, gracias a la solidaridad de EMA RTV, es que Iscanal desde 2006 estamos funcionando. Llevamos ya 8 años de hacer televisión comunitaria. Es el único canal de televisión comunitaria en el país. Así que les deseamos a EMA RTV que cumplan muchos años más, que la solidaridad con nuestros pueblos se fortalezca y así podamos ir construyendo un mundo mejor. Felicidades. Para la tribu es muy importante el trabajo de cooperación internacional con EMA RTV, porque gracias a su apoyo hemos podido hacer un montón de proyectos de colaboración, por ejemplo con el MOCASE, montando radios campesinas para que puedan difundir sus conflictividades y sus pensamientos acerca de distintas cuestiones, como por ejemplo la soberanía alimentaria. ¡Feliz cumpleaños, EMA RTV! Gracias, EMA. Gracias a ese pueblo español. Gracias por compartir nuestros sueños y sigamos adelante. Desde El Salvador, felicidades por su 30 aniversario y seguimos en combate. Desde la tierra de San Romero de América, muchas felicidades por sus 30 años. 30 años se dicen fácil, pero construirlos cada día, dinamizando las comunicaciones comunitarias para una sociedad mejor, eso es lo que los hace importantes. Muchas felicidades, EMA RTV, desde las instalaciones de la Fundación Comunicándonos y de Voces Diario Digital. ¡Felicidades, EMA! Para el equipo del Museo de la Palabra y la Imagen, es un placer enviar desde El Salvador un saludo fraterno a todos los compañeros de EMA RTV, deseándole muchos años más de trabajo y que continuemos esta cooperación que durante tantos años, tantos buenos frutos nos ha proporcionado. El Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas, CECOPI, y Radio Atipire. Desde el Alto Bolivia le mandamos este saludo a EMA RTV en su 30 aniversario. Muchas felicidades, un abrazo fuerte para todo el equipo. Saludamos a su director Manuel Chaparro Escudero, asimismo a todo el equipo de Onda Local. Queremos agradecer profundamente el apoyo que hemos recibido de ustedes desde el inicio. Para nosotros es un orgullo que ustedes cumplan 30 años. Esos 30 años que prácticamente una parte importante de los 11 años de vida de CECOPI activamente en la ciudad del Alto tiene mucha relación con ustedes. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de EMA RTV? Nosotras somos las conductoras de Radio Atipiri de la ciudad del Alto, así es que queremos mandarles un cordial saludo y desearles muchas felicidades. Yo soy Julia, Mónica, Benita Askiurukipanaya. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por su apoyo. Gracias por el apoyo que nos brindan a toda la ciudad del Alto, a las mujeres en situación de violencia, a los niños y jóvenes y en general. ¡Muchas gracias! Un saludo muy especial desde esta tierra de Quetzalcoatita, en El Salvador, y el Instituto Raíz a EMA Radio TV de Andalucía, por esos 30 años de esa labor tan bella que han desarrollado y que han apoyado tanto nuestro trabajo en la recuperación y la proyección de la identidad en nuestro país.
Gracias por permitirnos que surja nuestra radio raíz. Gracias por darnos a conocer a través de esa experticia que son nuestros mapas etnoculturales, en donde llevamos la voz de las abuelas y los abuelos a través de sus saberes ancestrales, plasmados en dibujos y en mapas que refuerzan toda la identidad de nuestro país. Feliz aniversario, felices 30 años, EMA Radio TV de Andalucía, los queremos. Un saludo cordial a las hermanas y hermanos que conforman EMA RTV en España. Gracias al apoyo de ellos, se ha logrado de seguir adelante con las radios comunitarias en Guatemala. Y si escuchalas mil tíos chiva, tres hilalca y si panchka, como Amar Guatemala, tres cajamaj como radios comunitarias. Du réseau des radios et communicateurs sociaux haïtiens et dominicains. Je tiens à souhaiter à EMA RTV un très heureux anniversaire. Hola, mi nombre es Lamo Leonel, el director de las radios interfronteras entre la República Dominicana y Haití. En esta ocasión quiero felicitarle a EMA RTV por su buen trabajo en el mundo y decirle un feliz cumpleaños. Bonjour, je suis Wisnef Dupermé, membre du réseau des radios et communicateurs sociaux haïtiano-dominicains. Je dis bon anniversaire et bonne fête à toute l'équipe de EMA TV. Elizabeth Cepida Raimundo, soy coordinadora de la red de promotoras y promotores contra la violencia familiar y sexual, uniendo corazones para vivir mejor. Con quienes en esta oportunidad estamos trabajando con el programa radial Sin Temores. La participación en este proyecto nos ha permitido como organización fortalecernos para lograr un objetivo común, el de informar a la población, pero también es sentirnos parte del desarrollo de nuestra querida sociedad huancavelicana. Por ello te decimos ¡gracias, EMA! ¡Que tengas un feliz cumple, EMA! ¡Feliz cumple, en este día! Bien. Finalizadas las menciones y los reconocimientos, entramos ya en materia. Tenemos ganas de premios, ¿verdad? En la franja de la entrega de premios, los segundos premios de comunicación local a radios y televisiones municipales y ciudadanas de Andalucía. Los premios del 30 aniversario de EMA RTV. Una convocatoria que la verdad es que ha sido todo un éxito de participación. Se han presentado 103 candidaturas para el conjunto de las categorías. Y el jurado, reunido el lunes 23 de noviembre en Sevilla y compuesto por Victoria Gabilondo y Silvia Olmedo de la Universidad de Málaga, Víctor Marí Záez de la Universidad de Cádiz y Pedro Feria y Martín Gordillo por parte de EMA RTV, actuando este último en calidad de secretario, resuelve. Que los finalistas en la categoría La Mejor Web y Mayor Interactividad en Redes Online por su apuesta e impulso de las nuevas tecnologías y por la promoción de la emisora a través de Internet y las redes virtuales son... Onda Punta, Radio Punta Umbría, Huelva. Radio Rute, Córdoba. Palos de la Frontera, Radio Televisión, Huelva. Onda Minera, RTV, Nerva, Huelva. Radio Loma de Torreperogil, Jaén. Y Radio Torrox, Málaga. Y el ganador es... Radio Loma de Torreperogil, Jaén. Y Radio Rute, Córdoba. Recoge el premio Antonio Rosillo, director de Radio Loma, y Antonio Ruiz, alcalde de Rute. Entrega el premio el presidente de EMA RTV, Fernando Zamora.
Buenas noches, autoridades, alcalde de Nerva, a todos los vecinos, vecinas y compañeros de la MRTV. Ha sido una sorpresa muy grande el recibir hoy este premio aquí, en esta ciudad, en este pueblo que nos ha recibido tan amablemente y donde estamos conociendo a tantos compañeros y compañeras que están luchando día a día por la comunicación local, por la comunicación de proximidad. Simplemente agradecer a mi ayuntamiento, al Ayuntamiento de Torre Perogil, a todas las personas que participan en Radio Loma y, sobre todo, dedicar este premio a todos los compañeros, como decía, que se parten el cobre día a día por comunicar, por informar y por tener cerca a sus vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena por este aniversario, 30 años mirando al sur, mirando a nuestros municipios, dinamizando con las emisoras locales la cultura, el deporte, la participación ciudadana, la vida social de nuestros pueblos, 30 años, por tanto, de democracia y de información en nuestros municipios. Este premio es para las personas que trabajan en Radio Rute, para su directora Mariana Moreno, para Antonio López, para Francisco Piedra, para Francisco Aroca y para todos los colaboradores, las decenas de personas que han participado y que siguen participando en nuestro pueblo. A través de la radio, a través del periódico local, de la web que ha merecido este premio, también de la nueva aplicación para móviles y tabletas que hemos puesto en marcha recientemente. Y todo ese trabajo ha merecido también el propio reconocimiento del pueblo de Rute a Radio Rute, con el premio Villa de Rute a la difusión de la cultura. Por tanto, para nosotros y para ellos muy especialmente, yo sé que este premio es un regalo, por cierto, en la fecha ya próxima a la Navidad. Saben que Rute vivimos muy especialmente la Navidad y están todos y todas invitados a conocer nuestro pueblo. Muchas gracias. Siguiente categoría, mejor programa de promoción de la producción musical local y andaluza. Los finalistas son… El legado de Gracito Morales de Radiópolis por su labor de promoción de los grupos y solistas de su ciudad. Al compás de los tiempos de Radio Casares por hacernos descubrir y disfrutar con uno de nuestros mayores tesoros culturales, el flamenco. Músicos del barrio de Onda Color por su apuesta por conocer al músico y a la persona. Clubing de Ahora Radio Helves por su reconocida trayectoria a la hora de fomentar el sonido electrónico que se genera en nuestra comunidad. Guillena Suena de Onda Guillena Radio por su acertado repaso al pasado, al presente y al futuro de la música y artistas locales del municipio. Especial Paco de Lucía de El Compás de Radio Posada por su documentación minuciosa y la sensibilidad con la que traslada la vida de uno de los artistas fundamentales de Andalucía. Y el ganador es… Al compás de los tiempos, Radio Casares, Málaga. Recoge el premio Francisco Balbuena, director y presentador del espacio. Entrega el premio José Fiscal, delegado del Gobierno andaluz en Huelva. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Ana. Nosotros en Radio Casares somos un proyecto colectivo y así lo sentimos. Por eso quisiera compartir el premio con mis compañeras, compañera de trabajo, colaboradora compañera y, por supuesto, con todos ustedes, con mi compañera Silvia, que está ahí, con mi familia de Casares y de Sevilla y con toda la organización de EMA, tanto la gente que trabaja en la central de Sevilla como cada una de las emisoras municipales que hacéis grande e interesante este proyecto. Yo me quiero acordar especialmente de hace 25, 26 años, cuando yo era oyente de Radio Jarafe,
una emisora muy especial. Yo simultaneaba los programas de Radio Jarafe con Radio 3 y ganaba radio, la radio, porque ganaba en proximidad. Además de en talento, como programas como, recuerdo, el Ventana al Pod, de Lola Fernández o Blues Deluxe. Entonces quiero reivindicar esa manera de hacer radio, que es el espíritu que creo compartimos en EMA, que apuesta por el talento, la libertad y la proximidad. Así que nada, daros las gracias y bueno, quiero dedicar el programa, el premio a mis compañeras, a mis compañeros y a mi familia, que yo creo que parte de ella está aquí, porque lo de la radio es una familia, ¿no? Muchas gracias. Enhorabuena. Buscamos ahora la mejor programación informativa en televisión. Por fomentar el pluralismo de la información, la libertad de expresión y la protección de los valores democráticos. Los finalistas en este caso son... Onda Minera Radio y Televisión de Nerva, Huelva. Radio Televisión Marchena, Sevilla. Radio Televisión Chipiona, Cádiz. Radio Televisión Los Palacios, Sevilla. Osuna Televisión, Sevilla. Y el ganador es... Radio Televisión Chiclana, Cádiz. Chipiona. Recoge el premio Cristóbal Ruiz, director del área de comunicación. Lo entrega Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación Provincial de Huelva. Bien, compañeros. Estoy absolutamente sorprendido, antes que nada, porque no lo esperaba en ningún momento. Lo que sí es cierto es que trabajamos con el ánimo de llegar a conseguir todo lo que ellos acaban de decir anteriormente, sobre todo ser rigurosos, ser responsables y ser plurales. Yo creo que lo más bonito que puede ser un medio de comunicación. Y la televisión es complicado, la televisión es difícil, requiere muchísimo esfuerzo, un desgaste muy grande, pero al final merece la pena. Creo que nos estamos quedando muy poquitas televisiones, y eso nos preocupa un poco y tenemos que conseguirlo entre todos, entre las administraciones y bueno, también los colaboradores, que son muy importantes para poder sacar adelante las programaciones de las televisiones. Pero sobre todo creer en eso, en creer que podemos ser medios plurales y tenemos que conseguirlo. Muchas gracias. Enhorabuena a los chipioneros, Cádiz. Los candidatos al premio a la emisora con mejor programación en televisión. Por su contribución a la información, la educación y el entretenimiento de la ciudadanía, cumpliendo una función de servicio público y siendo útil a la sociedad por su compromiso, calidad e independencia. Los finalistas son... Radio Televisión Chipiona, Cádiz. Radio Televisión Manilva, Málaga. Radio Televisión Marchena, Sevilla. Y Radio Televisión Los Palacios, también en Sevilla. Y el ganador es... Radio Televisión Los Palacios y Radio Televisión Marchena. Recogen los premios Juan Antonio Zambrano, alcalde de Marchena, y Francisco Márquez de Los Palacios. Lo entrega Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación Provincial de Huelva. Bueno, queridos amigos y amigas, felicidades a la EMA,
Felicidades a los profesionales que hacen posible día a día que la radio y televisión marchena, como otras televisiones, estén día a día con nosotros. Y para mí, como alcalde, es un orgullo que uno de los servicios públicos mejor valorados de mi ayuntamiento obtenga este premio. Va por ello porque son los que hacen posible la radio y la televisión de nuestros pueblos. Felicidades también a los palacios. Muchas gracias, Hipólito. Muchas gracias. Enhorabuena. Antes que nada, hay que decir lo que se dice en las grandes galas, ¿no? Que hay que compartir el premio con los nominados y sobre todo felicitar a los premiados. Pero desde los palacios queremos felicitar muy especialmente a EMA en este 30 aniversario y también a Onda Minera Radio, que cumple también sus 30 años. Mañana celebra su gran gala. La comunicación es muy complicada y muy fácil, la comunicación local. Aquí hemos visto el trabajo que ha costado Manuel Chaparro, llegar hasta donde estamos, porque teníamos el reconocimiento de la ciudadanía, de nuestros vecinos, pero llegar a que todos los grupos políticos y todas las instituciones reconozcan la labor y el trabajo que hacen miles de profesionales diarios en nuestras radios y en nuestras televisiones públicas y alternativas en Andalucía, es todo un logro que a estas alturas tenemos que sentirnos orgullosos. Por eso, yo este premio lo comparto naturalmente con los compañeros y compañeras de la radio y televisión de los palacios. Los ayuntamientos han creído en la comunicación local. Un pueblo siempre va a ser mucho más libre, más justo y más tolerante si tiene unos medios de comunicación participativos y plurales. Enhorabuena, compañeros, enhorabuena, Emma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pasamos a la categoría Mejor Programa Radiofónico emitido en la red por la Onda Local de Andalucía por ser el espacio con mayor aceptación entre las emisoras asociadas. Los finalistas son Olímpicas, un programa pionero en la radio española por su dedicación exclusiva al deporte femenino. Letras y notas, Onda Maracena Radio Granada, 60 minutos entre palabras, versos y canciones con diferentes personajes a quienes conocemos a través de la literatura y la música de sus vidas. Emprendred, espacio realizado por los alumnos y alumnas de la universidad en el que se da a conocer las mejores ideas de negocio y emprendimiento de cada provincia andaluza. Zumo de Groove, La Ola, por ofrecer un amplio espectro de géneros y tendencias musicales siempre bajo el denominador común del magnético estilo groove. Plan A, el espacio de encuentro de la oferta cultural que nos cuenta lo más destacado del cine, el arte, el teatro o las mejores exposiciones de Andalucía. Y hoy, por ayudarnos a repasar la actualidad semanal con un tono alegre y desenfadado y hacernos pasar una hora repleta de humor y diversión. Y el ganador es de Radio Santa Fe, Granada. Recoge el premio Nacho Navarro, director de Radio Santa Fe. Lo entrega Francisco Javier Camacho, director general de Administración Local de la Junta de Andalucía. Bueno, una sorpresa fantástica. Poco hay que decir ya con respecto a todo lo que han dicho nuestros compañeros. Y bueno, simplemente Plan A es un programa cultural, porque en Andalucía lo que tenemos que valorar, creo yo, y yo creo que muchos todos, es el tema de la cultura, ¿no? Lo que tenemos cerca y al lado y que muchas veces decimos, como es gratis, no vamos. Y creemos que es muy importante porque es una parte nuestra. Este premio no va para Radio Santa Fe ni para Plan A, el programa que se hace en Radio Santa Fe. Va para todos aquellos que cada semana mandan su crónica desde cada emisora, muy apurados de tiempo, que no pueden
sacan un momento, lo hacen de su tiempo libre. Bárbara Barrios, que está por ahí. Me acuerdo de Rosa, que ahora mismo no ha podido venir porque está mala, su madre está mala. Y todos, en fin, en definitiva. Camino Domínguez, de Casares, todos que habéis estado y que estáis cada semana mandando esa crónica. Muchas gracias a todos, felicidades a Nerva, a Onda Minera y felicidades a la EMA por esos 30 años de comunicación. Gracias. Enhorabuena. Este año EMA-RTV quiere poner en valor el trabajo realizado por el Laboratorio de Comunicación y Cultura con Andalucía de la Universidad de Málaga. En su apuesta por promover modelos más horizontales e inclusivos de comunicación, ha elaborado el IRSCOM, un indicador que mide la rentabilidad social de estos medios públicos y ciudadanos. Este indicador evalúa las buenas prácticas que se realizan en las emisoras públicas y ciudadanas locales. Lo hace en función de una treintena de parámetros que determinan la capacidad de incidencia de las emisoras locales, públicas y ciudadanas. Por eso, en el 30 aniversario de EMA-RTV queremos reconocer a la emisora mejor valorada en el IRSCOM, por ser considerada como la mejor emisora andaluza dentro del índice de rentabilidad social. En tercera posición se encuentran, empatadas, Onda Marina Radio y Radio Rute. En segunda posición, Radio Casares. Y encabezando el ranking, Radio Guadalquivir de San Juan de Alnafarache, Sevilla. Recoge el premio Fernando Zamora, alcalde de San Juan de Alnafarache. Lo entrega Manuel Gracia Navarro, presidente del Parlamento de Andalucía. Director de la radio, por favor, director de la emisora. José Luis. José Luis. Reconozca la rentabilidad social de una emisora municipal como Radio Guadalquivir, que pretende ser una emisora participativa, y yo creo que lo conseguimos, es verdaderamente muy satisfactorio. Este proyecto de Radio Guadalquivir, que empezó dentro de año y medio, vamos a cumplir 30 años también, como vosotros en Nerva, pero hemos tenido algunas travesías del desierto que estuvieron cubiertas por Aljarafe Televisión. Y este proyecto actual nació de una decepción, la decepción de la desaparición de Aljarafe Televisión por mor de ese maldito plan técnico de la TDT que acabó con muchas de las televisiones que llevábamos muchos años trabajando. Nacimos el 4 de abril de 2010. Las emisiones empezaron un poquito más tarde, pero esa fue la fecha en que empezamos a proyectar lo que ahora es Radio Guadalquivir. Algo más de cuatro años de trabajo... de mucha ansiedad, de mucha angustia, marcados por la crisis económica, marcados por el apoyo de nuestro ayuntamiento, Fernando Zamora, de nuestro delegado Javier Ortega, que está allí sentado también. Sin el apoyo de la parte política no habría podido ser realidad el proyecto de Radio Guadalquivir. Por eso yo quería reivindicar, aprovechando que tenemos aquí a varios responsables políticos, que peleen por nosotros y que no dejen que con el plan técnico de la radio digital suceda lo mismo que sucedió con la televisión digital. Queremos seguir haciendo comunicación local desde las radios municipales y comunitarias de Andalucía. Y por último decir que rentables socialmente son todas las emisoras asociadas a EMA, no solo nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Le vamos a molestar otra vez, presidente. Además, con Andalucía de la Universidad de Málaga ha decidido estas últimas semanas elaborar el IRSCOM en la categoría de emisoras ciudadanas, comunitarias o participativas. Y ha considerado conceder una mención a la asociación de comunicación con mayor incidencia social y fomento de la participación.
mención es para Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color, Palma Palmilla de Málaga. Recoge el premio Alejandro Blanco, presidente de Onda Color. Lo entrega el presidente del Parlamento Andaluz, Manuel García. Ahí va, nos ha tocado, ¿no? Muchas gracias. Onda Color es una emisora comunitaria en el barrio malagueño de Palma Palmilla, un barrio al que mucha gente llama barrio marginal y nosotros preferimos decir que es un barrio ignorado. Así que nos hace especial ilusión este premio a la rentabilidad social, que es un concepto muy importante y que celebramos que desde la universidad se esté trabajando en medirlo. No es nada fácil. Onda Color está en el barrio de Palma Palmilla porque los vecinos implicados en el plan comunitario del barrio han reivindicado un instrumento de comunicación para difundir la información dentro del barrio y para trasladar también una imagen más realista del esfuerzo que hace la gente por salir adelante. Así que yo creo que este premio es de ellos porque ellos nos han reivindicado y, como decía el compañero que me ha precedido aquí en el micrófono, también es un premio para el resto de emisoras comunitarias que no están ahora aquí, pero que hacen un excelente trabajo también en Andalucía y en el resto del Estado. Muchas gracias. Muy bien. Premio al mejor programa de sensibilización y fomento de la interculturalidad. Los finalistas son... Desde Fuera del Armario, de RTV Chipiona, por su aportación para que se conozcan mejor las preocupaciones laborales, familiares e inquietudes del colectivo homosexual en Andalucía. Voces de la Tierra, Onda Local de Andalucía, por favorecer la integración de las personas inmigrantes en nuestra comunidad, promoviendo su plena participación. Venimos del Sur, de Radio Abierta Sevilla, por visibilizar y dar la voz a los colectivos ciudadanos del Polígono Sur y concertar a los vecinos y vecinas en torno a un proyecto común, la mejora del barrio. Especial Palestina, de Voces Alternativas, de Onda Color, por su riguroso análisis sobre las violaciones de los derechos del pueblo palestino y buscar puntos de encuentro. Escolares por el Mundo, de Radio Rute, por ser un espacio de creación y crecimiento pedagógico donde la comunidad escolar reflexiona, siente, expresa y participa. Andalucía Diversa, por buscar nuevas formas de informar sobre lo que pasa en nuestra comunidad de un modo más participativo y democrático. Y el ganador es... Desde Fuera del Armario, Radio TV Chipiona, Cádiz. Venimos del Sur, Radio Abierta, Sevilla. Recogen el premio Carmen Rodríguez y Liviana López, directoras de ambos espacios. Lo entrega Fernando Zamora, presidente de EMA-RTV. Muchísimas gracias. Felicidades, Emma, por este aniversario. En nombre del equipo que hace este programa, Gonzaga, Ricardo y Mercedes, y el de una servidora, les damos las gracias. Y especialmente a la emisora que nos acoge, Radio Chipiona, por su cariño y por su manera fácil de que hagamos las cosas. Enhorabuena por vuestro premio. Y no queremos olvidarnos del técnico que todas las semanas nos acompaña haciendo las cosas más allá de lo que es la profesionalidad, que es Juan Antonio Ruiz. Este mes estamos de muy emotivos porque, además, bueno, muchísimas gracias por el premio. Hemos alcanzado el programa, hemos pasado del programa 200. 200 programas en el que, cuando comenzamos,
era la intención hablar sobre la visibilidad del colectivo, pero con el paso del tiempo, con el paso de los programas, esa visibilidad fue profundizándose, fue cambiando, fue evolucionando, hasta el grado que esa visibilidad ha llegado a ser parte fundamental e irrenunciable de nuestra identidad. Por ese motivo, este premio, lo hace, es muy especial y muy emotivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, EMA-RTV, por su 30 aniversario. Este premio en gran parte corresponde a todas las vecinas y vecinos del Polígono Sur de Sevilla y todas sus asociaciones, que en cada emisión ellos nos cuentan sus proyectos, nos hacen partícipes de sus vivencias, de sus aspiraciones y sus logros. También es importante mencionar Radio Abierta Sevilla, por supuesto, y la Residencia Universitaria Flora Tristán, que sin el gran apoyo que prestan el Polígono Sur de Sevilla no fuese posible realizar tantos proyectos y que cada día se reivindiquen más los derechos de estas personas. También agradecer a Radiópolis, quienes a través de ellos en su espacio que nos daban, podíamos transmitir el programa al resto de Sevilla. También quiero agradecer a la Federación Española de Enfermedades Raras, quienes nos prestaban nos permitían usar su canción Di que sí, si se quiere, se puede, que es un himno ya para nosotros, donde es lo que queremos transmitir en el programa Venimos del Sur, el mostrarle al Polígono Sur de Sevilla que si se quiere, se puede, y tener la esperanza que las cosas pueden ser mejor. Muchas gracias. Los finalistas a la categoría Mejor Programa Realizado por Colectivos Sociales. Por su contribución al fomento de la participación de la ciudadanía en la emisora, aportando puntos de vista enriquecedores para la convivencia. Los finalistas son... Planeta Joven, de Radio Las Cabezas, el espacio de radio realizado por los chicos y chicas del programa de prevención de drogodependencias, Sildavia. El debate y el conjunto de los colectivos sociales de Radio Masagón, una radio ciudadana donde asociaciones de mujeres, ecologistas, inmigrantes o escolares toman la antena. Radio Cole, de Onda Guillena Radio, donde los pequeños y pequeñas de la localidad repasan la actualidad con un punto de vista sano y divertido. Maratón 24 horas radio en directo, de Onda Mencía Radio, gracias a la participación de los colaboradores y colectivos mencianos que están un día completo emitiendo sin interrupción. Down en la radio, de Radio Chiclana, programa en el que los niños y niñas con síndrome de Down expresan sus inquietudes, gustos y opiniones con clara vocación integradora y tomando un papel activo. A buena hora, de Radio Sintonía Puente Genil, magazine de actualidad en el que las tertulias ciudadanas y los colectivos sociales debaten, denuncian, pero sobre todo proponen. Y el ganador es... Down en la radio, de Radio Chiclana, Cádiz. Recoge el premio Rocío Oliva, director de Radio Chiclana. Entrega el premio David García Hostos, director general de Comunicación Social. Buenas noches. Es difícil que una mujer de medio se quede sin palabras, pero la EMA lo consigue. Lo consigue porque nos hace cada mañana emisora, tanto de radio como de televisión, en lo que respecta a nosotros en radio, pues que toda Andalucía estemos unida por la magia de la radio. Me voy hoy súper contenta, muy contenta, porque además el premio lo hemos recibido en un programa que es Down en la radio, donde colaboran y participan chicos y chicas con el síndrome de Down, y un programa que lleva muchos años ya en la emisora municipal de Chiclana. Felicitar a todos los galardonados, felicitar también a la EMA, como no puede ser de otra forma, y la gran satisfacción de pertenecer a esta asociación, porque no son momentos fáciles los que estamos viviendo en los medios de comunicación, porque tenemos que trabajar todos los días, hacer nuestro trabajo, y además llevamos en la mochila el tener que recalcar lo importante que es lo que hacemos en los medios de comunicación. Así que voy a soplar las velas, la parte que nos corresponde de este 30 aniversario,
con un deseo, pidiéndole a las administraciones que cumplan con sus compromisos y, por favor, que estén siempre pendientes y apoyando a los medios de comunicación. Muchas gracias. Enhorabuena. Llegamos a las últimas categorías. Turno para conocer quién se lleva el premio a la mejor programación informativa en radio. En este caso, por su contribución a la pluralidad, la independencia y la visión crítica a través de su espacio informativo, priorizando el equilibrio o el rigor de las informaciones o comentarios. Los finalistas son... Radio Guadalquivir, de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Onda Punta Radio, de Punta Umbría, Huelva. Radio Loma, de Torre Perejil, Jaén. Radio Casares, Málaga. Y Radio Torrox, también de Málaga. Y el ganador es... Radio Torrox, Málaga. Recoge el premio Beatriz Reynosa, directora de Radio Torrox. Lo entrega David García Hostos, director general de Comunicación Social. No, de nuevo, recoge a Manuel Chaparro. Nombre. Y para finalizar, el último galardón, la categoría Mejor Programa en Radio. Por su contribución a la información, la educación, el entretenimiento de la ciudadanía, cumpliendo una función de servicio público y siendo útil a la sociedad por su compromiso, calidad e independencia. Los finalistas en este caso son... Onda Guillena Radio, Sevilla. Radio Casares, Málaga. Ahora Radio Gelves, también Sevilla. Radio Chiclana, Cádiz. Y Radio Rute, de Córdoba. Y el ganador es... Radio Casares, de Málaga. Recoge el premio Ana González, directora de Radio Casares. Lo entrega Manuel García Navarro, presidente del Parlamento de Andalucía. Resaltamos que Radio Casares es también la mejor emisora, la mejor valorada en el Laboratorio de Comunicación y Cultura con Andalucía de la Universidad de Málaga en la categoría de Mejor Programación. Bueno, un poquito nerviosa y todo. Muchas gracias, en primer lugar. Felicidades a la Onda Local de Andalucía por su 30 aniversario. La verdad es que nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte de este proyecto con el que compartimos objetivos, con el que compartimos criterios y verdaderamente somos posibles como radio gracias a formar una red de emisoras como la que formamos. También tengo que comentar que esto es un premio que va a mucha gente porque además incumbe a la programación. Son muchos los colaboradores, las asociaciones, los colectivos. Yo creo que la mayoría de los colectivos sociales de Casares están de una u otra manera representados en nuestra radio a través de programas o a través de secciones. No concebimos la radio tampoco de otra manera, así que sobre todo dedicarlo a ellos, a los colectivos y a los colaboradores que forman nuestra programación. Tampoco sería posible este proyecto sin la apuesta que hace el Ayuntamiento de Casares por el servicio público, porque da prioridad a la rentabilidad social ante la económica. Así que también tenemos que agradecer y seguir reivindicando a los políticos que apuesten por una comunicación o por un servicio público como el que tratamos de hacer todos en estas emisoras. Y bueno, también destacar, como decía, a mis colaboradores, a María Baladé, que está hoy aquí, y al equipo humano del que formo parte, a mis compañeros, que algunos están escuchándonos en directo, desde Casares, Juan Antonio, también Camino,
y Paco. Estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo. Yo creo que todos trabajamos y todos nos volcamos por hacer de Radio Casares una radio ciudadana y una radio de proximidad. Muchas gracias. Además, en este apartado de Mejor Programación en Radio, el jurado ha valorado convenientemente la concesión de una mención a Ahora Radio Gelves de Sevilla por su completa programación semanal en continuo crecimiento pensada para todos los públicos y franjas de edad. Va a recoger la mención María José Rodríguez, directora de Ahora Radio Gelves. La entrega Manuel García Navarro, presidente del Parlamento de Andalucía. Bueno, esto no es una sorpresa, esto es un atraco a mano armada. Yo quiero sumarme, yo quiero además que esté a mi lado, porque la verdad es que la radio en Gelves prácticamente es irra, porque yo llevo también el gabinete de prensa y la dirección de la emisora, y os podéis imaginar qué significa eso, ¿no? Muchísimas horas, nunca llegar a lo que queremos, a los objetivos. Quiero decir que sin la Onda Local de Andalucía, sin EMA, no hubiera sido posible, porque cuando a mí me encarga el proyecto hace muchísimos años el entonces alcalde, que es colaborador hoy de la radio y hace un programa en la radio, Ángel Olivero, yo, sin tener idea, me entrevisto con Manolo Chaparro y si no es por él, la radio no sale adelante, porque montar una radio no es fácil. Y después, bueno, pues nos hemos ido incorporando al proyecto de EMA y estamos muy orgullosos de pertenecer a todo lo que hacen. Y, por supuesto, dar también hacer extensivo el premio a todos los colaboradores, que son 20 personas las que están con nosotros cada semana, pues sacando adelante una programación muy completa. De verdad, muchísimas gracias, porque para nosotros, una emisora muy pequeña, muy humilde, tener esta mención significa muchísimo. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad es que todavía, si miramos allí, queda un reconocimiento. Por eso me van a permitir que diga que la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión, en reconocimiento a sus 30 años de historia, ha resuelto conceder la siguiente mención especial a Onda Minera Radio Televisión, Nerva, Huelva. ¡Un fuerte aplauso! Juan Carlos. Sí. Yo te diría que saliera el concejal de comunicación, que fue el primer director de la emisora. Buenas noches, muchas gracias por vuestra participación y felicitaciones por esta maravillosa gala, en la que he pasado momentos muy emotivos, porque esta emisora, que hoy representa a Juan Antonio Hipólito como director, que cumple 30 años en este mes de noviembre, el que ahora os habla en calidad de concejal de comunicación del Ayuntamiento de Nerva, pues tuve el privilegio de darle el biberón en sus primeros meses y pasar en esas paredes, primero en una pequeña tienda de discos, luego en el despacho del alcalde, el que recibía por la mañana las visitas, y entre pósters de Iron Maiden y de Loquillo y los Trogloditas, por la tarde hacíamos los programas, la gente se quedaba a estudiar por las noches en las casas para escuchar nuestra programación, que empezaba al amanecer el día,
por el Paso Doble de Nerva y acababa a las 4 o 5 de la madrugada leyendo poesías y dando compañía a muchas personas. Aquella aventura maravillosa cumple 30 años, igual que la EMA. Le decía a Manolo esta mañana que nos conocíamos desde el Pleistoceno Medio. Y así es. Me siento muy orgulloso porque, además, lo decía en la asamblea de esta mañana, cuando tuve la oportunidad de tomar la palabra, hemos sido escrupulosos en vigilar la libertad y la pluralidad y críticos cuando eso se le arrebató a los trabajadores y a los colaboradores de las emisoras municipales y a la nuestra también. Y hoy, aunque lo diga yo que soy el concejal, quien diga lo contrario miente, en la emisora de Radio de Nerva, después de 30 años, podemos presumir de tener unas cotas de libertad jamás superadas anteriormente, y de pluralidad. Felicidades a la EMA, a todos los compañeros y colaboradores que hacen posible la radio en todos los rincones de Andalucía, y felicidades a la Radio de Nerva, la primera emisora que hubo en la provincia de Huelva y orgullo de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Esto sí que ha sido una sorpresa, ¿eh? Lo demás es tontería. Enhorabuena a todos los premiados y premiadas y que sirva de aliciente, tanto a los ganadores como a los finalistas para seguir trabajando de igual manera o mejor en el futuro. Estamos ya en el tramo final, en el cierre de esta gala de conmemoración del 30 aniversario de EMA-RTV, y queremos ahora ceder la palabra también a una persona muy especial para todos nosotros, a Manuel Chaparro, director de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión. Manolo. Vaya. Yo creo que con tantas cosas que se ha dicho, poco tengo yo que añadir, porque ha sido una tarjeta de presentación magnífica de lo que han sido estos 30 años. Puedo hacer una lista, un catálogo de nombres que para mí son inolvidables. Muchos de ellos han salido y otros muchos todavía no lo hemos recuperado. Quiero agradecer la presencia de tantos amigos, entre ellos las autoridades que están aquí, porque con ellos también hemos compartido mucha historia. Siempre recordaré a Manolo Gracia cuando era consejero de Gobernación y una reunión que no sé si recordará que tuvimos con el alcalde de Tomares, José María Delgado Buiza, que sí fue el alcalde impulsor realmente. A mí me tocó empujar, pero como alcalde fue José María Delgado Buiza, inevitablemente. Y había que rendirle este homenaje, ¿no? Y aunque lo teníamos difícil en aquellos tiempos en el que no había un marco de legalidad, pero siempre encontramos algún apoyo, algún indicativo de que algún día lo íbamos a encontrar. Quería empezar por el final, y el final es decir que 30 años nunca se andan solos, nunca jamás andan solos. Yo lo he andado con muchos de vosotros y con muchas de vosotras, pero no lo habría andado nunca jamás si no fuera por Agnes, mi compañera. A cada momento y a cada paso ha estado ahí, y eso no se olvida, y vosotras y vosotros lo sabéis de verdad, que ha sido así porque la habéis visto trabajar constantemente a mi lado. No me voy a olvidar tampoco del equipo de EMA, que en estos 30 años, creo que desde el principio el único que permanece es Martín Gordillo, que empezó con 16 años y ahí sigue, en los 30 años acompañando prácticamente. Pero este equipo es magnífico, este trabajo que han hecho aquí por demostrar, por presentar el esfuerzo de EMA, al mismo tiempo que se mantenía la actividad diaria, la programación diaria, la cotidianidad en las relaciones, ha sido magnífico y yo quiero que le dediquemos un rendido aplauso por este trabajo que han estado haciendo. Quiero agradecer a Fernando este tiempo que nos ha acompañado como presidente. Fernando, cuando llegue el homenaje de los presidentes, vas a estar de los primeros,
Todos han sido extraordinarios en un trabajo que no es nada fácil, que a veces es ingrato porque llevar la vida municipal todos los días ya tiene un trabajo de 24 horas y esto es un añadido que te agradecemos porque has sabido estar y has sabido darnos el empuje. Creo que en este último año debemos destacar algo que ha sido un hito. Un hito que ha sido gracias al trabajo que hemos conseguido hacer con el director general de Comunicación Social, con la Consejería de Presidencia, en el que, pidiéndole a la Junta que asumiera sus compromisos históricos, su deuda histórica, oye, por primera vez en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía aparece MRTV como si fuera la RTVA. ¡Bravo! No con los mismos montos, pero con menos mira cuánto hacemos. Aquí hay talento. A mí lo que más me gusta de aquí es que uno ve el talento. Siempre decimos que esta es una tierra de oportunidades, pero a menos que se nos dé la oportunidad, con el talento y la creatividad que tenemos, no lo comemos. Y eso en nuestros pueblos lo estamos demostrando día a día. Este crisol de programas tan rico y diverso que hemos visto es algo magnífico, es espectacular. Y tenemos que estar orgullosos y estar contentos. EMA sí es un proyecto único, es un proyecto único en el Estado español, no hay otro igual, no hay otro que haya alcanzado las cotas de éxito y los resultados tan magníficos de EMA, que haya puesto en valor a su gente, que haya puesto en valor su mapa, que haya puesto el sur en el norte y que haya hecho que nos miremos reconociendo, porque si una cosa ha hecho EMA y su programación es haber sido crear nuestra propia imagen y nuestro propio espejo, porque ya está bien que a nuestra Andalucía se le fabriquen esos espejos que no supimos fabricar en su día y que obedecen a esos estereotipos que cada día tenemos que seguir combatiendo. Nosotros los estamos rompiendo y los hemos roto. Hemos creado una comunicación vertebrada, hemos conseguido que el territorio andaluz se reconozca, hemos conseguido que nuestros pueblos estén orgullosos de ser pueblo, hemos conseguido que nuestro movimiento ciudadano estén orgullosos de encontrar tribunas que no encuentran en otros lugares del Estado español. Y esta es la senda que tenemos que seguir, de la mano de muchos movimientos solidarios, de muchos compañeros de América Latina y de nuestros proyectos europeos. Vamos a seguir estando ahí. A lo que animo finalmente, a que me deis relevo. Yo voy a estar siempre aquí. Me pusisteis al mando, traté de hacer el pegamento, funcionar de catalizador, funcionar dándoos el empuje. Creo que desde EMA y desde la universidad lo hemos seguido haciendo. Creo que hemos trabajado mucho también desde la universidad por darle un significado, por poner a la academia a trabajar e investigar sobre lo que nosotros estamos haciendo para darnos más valor todavía. Y creo que hay tantos talentosos y tantas talentosas comunicadoras como para que vayamos cogiendo relevo y vayamos sumando estos esfuerzos. Gracias a todos y a todas, de todo corazón y con toda la emoción que puedo expresar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Estos últimos meses, MRTV ha participado junto a medio centenar de entidades en la MOISA, la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual Andaluz. De aquí saldrá el anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía y un plan de ordenación e impulso con el fin de promover la industria audiovisual, el empleo y la innovación. Saben que el sector audiovisual está en pleno proceso de cambio. Por eso hoy también hemos querido invitar a David García Hostos, director general de Comunicación Social, al que también ahora pues, le pedimos que nos acompañe. Buenas noches. Gracias primero por la invitación. Voy a elevar a la máxima algo que lleváis a gala la gente de la comunicación que dice que menos es más, ¿no? Yo, aunque viniendo de un político puede resultar raro, voy a intentar ser muy breve. Sobre todo después de escuchar a Manolo, ya creo que hay pocas cosas que decir. Voy a empezar por algo que para mí es muy importante y creo que hay que poner en valor. Creo que la creatividad y el talento de nuestra tierra es algo inherente, ¿no? Pero como
como se dice muchas veces, con talento y creatividad solo no se llega a determinadas metas. Y quizá hay que mirar al pasado, a estos 30 años de la EMA, para entender qué ha ido ocurriendo en nuestra tierra, para comprender en dónde estamos ahora mismo, sobre todo para ganar el futuro. Y a mí me gustaría hablar de futuro. Me gustaría hablar de futuro sobre todo por una clave importante y algo que valoro muchísimo de las emisoras municipales y de proximidad, y sobre todo también las emisoras ciudadanas. Ahora mismo estamos en un mundo de tanta globalización, de tanta información global. Parece que nos levantamos por la mañana y sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, en todos los sitios del mundo, miramos a través de las redes, y cuando todo es globalización, parece que estamos dando de espalda a lo que es más próximo. Y nos damos cuenta que tenemos mucha información de todo lo que ocurre en el mundo, pero hay una gran carencia de información local. Y ahí el papel fundamental que están jugando las emisoras municipales, locales y las emisoras ciudadanas es importantísimo, porque al final la información que muchas veces nos importa más a los ciudadanos es la que tenemos más inmediata. Y todos los que somos de pueblo vais a entender claramente lo que voy a decir esta noche aquí. Estamos cansados ya de mirar los grandes medios de comunicación y que en nuestro pueblo nada más que salga para noticias malas. Siempre salimos por noticias malas. Y la gente que está en los barrios, en las grandes ciudades, le ocurre lo mismo. En los grandes medios de comunicación, su barrio solo sale por las noticias malas. Y después hay muchísimas noticias importantes que están pasando en los pueblos y en los barrios que los grandes medios de comunicación nunca se están haciendo eco. Y ahí el papel tan importante que tienen las emisoras públicas y las emisoras ciudadanas. Y algo también importantísimo, los grandes medios de comunicación normalmente hacen una comunicación unidireccional. Siempre que están contándonos cosas, nos están diciendo cosas. Y el gran valor que tienen todas nuestras emisoras municipales y todas nuestras emisoras ciudadanas, que la comunicación es bidireccional. Va y vuelve, dan participación. Y yo creo que ese es el gran valor diferenciador y que garantiza que las emisoras, tanto públicas, locales, como las emisoras comunitarias, tienen futuro. Y es importante. Por eso es clave. Y ahora sí voy a hablar de lo que muchos de vosotros ya me hablabais ahí en el hall, qué va a pasar con el tema de la ley audiovisual andaluza. Es muy importante que la ley audiovisual de Andalucía afronte dos realidades clarísimas, que quizá por la realidad jurídica que en este momento existe en el entorno de la comunicación no es tan clara. Una, fundamentalmente, y se ha dicho esta noche aquí, el modelo de la TDT local es un modelo fallido. Y eso lo sabemos todos. Y los grandes perjudicados han sido las televisiones municipales locales. Y lo sabéis. Nosotros vamos a afrontar ese reto y vamos a intentar dar cobertura legal a lo que son las emisoras de televisión pública, que en estos momentos existe ese vacío legal y muchas veces parece que estamos como en el túnel del tiempo, ¿no? Parece que estamos volviendo hasta hace 30 años. ¿Recordáis que aquí se ha dicho que cuando empezaban las televisiones municipales había ese vacío legal? Afortunadamente, las televisiones de frecuencia modulada de las municipales lo tienen muy claro y está claramente especificado todo en la ley y hay cierta cobertura legal. Pero todos sabéis, los que tenéis televisión municipal, que hay un vacío legal importante, que cuando no hay acuerdo en las demarcaciones está habiendo problemas. Nosotros nos comprometemos que vamos a dar esa cobertura legal a través de la Ley Audiovisual de Andalucía. Sabéis también que las emisoras comunitarias también tienen un gran problema. Son una realidad en nuestra sociedad y existe, están reconocidas por la ley de base, la ley estatal, pero sabéis que no tiene una cierta realización legal en el día a día. Nuestra Ley Audiovisual de Andalucía también va a afrontar esa situación. Es una realidad, existen las televisiones municipales de televisión y existen las emisoras comunitarias, tanto de radio como de televisión, que son una realidad y hay que dar una cobertura legal porque estamos en un Estado de Derecho. Y eso vamos a enfrentar con rigurosidad y sobre todo para garantizar. Y después es fundamental algo que creo que es importante. Todo esto se tiene que hacer con dinero público, porque estamos hablando de emisoras públicas. Sabéis que en la anterior asamblea que tuvisteis el año pasado adelantamos algunas cosas. Es verdad, Manolo, que por primera vez este año existe una partida con nombres y apellidos, que es
EMA, pero sé que es insuficiente, que tendremos que trabajar, pero el primer paso lo hemos dado. Pero bueno, también es importante que hemos consolidado en el borrador, en el anteproyecto de presupuesto para 2015, existe una partida también para la EMA, un poco aumentada, sé que también es insuficiente, pero vamos a ir paso a paso. También hay una partida para ayuda a las emisoras municipales. Sabemos que es importante en estos momentos en los que los ayuntamientos están pasando por unas dificultades económicas importantes, en unos momentos que sabéis que los presupuestos de la Junta cada vez se van reduciendo más por el tema de los equilibrios presupuestarios, se hace un esfuerzo grandísimo para intentar que tengáis esa ayuda. Es el compromiso del Gobierno de Andalucía que en los primeros más meses del año que viene va a estar esa orden en la calle y vais a poder acceder a esas ayudas. Nos comprometimos que tenía que haber unos premios de reconocimiento. Existen unos premios de periodismo en Andalucía que son muy importantes, que tienen mucha solera, pero nadie miraba a lo local. Y una gran reivindicación que había tenido siempre la EMA, nos hicimos eco y este año por primera vez ha salido la convocatoria de unos premios de Andalucía de comunicación audiovisual local, que estoy seguro que además he visto muchas caras aquí en el hall también que han presentado su premio. Conformaremos jurado en los próximos días y antes de que acabe el año también tendremos esos premios de reconocimiento, sobre todo de la labor que se hace a través de la comunicación audiovisual local. Porque la clave más importante es que hay unos grupos mediáticos que están manejando la información, que se olvidan de la cercanía, porque muchas veces simplemente no es porque no les interese, sino porque no es rentable. Y afortunadamente, cuando existen eventos locales y acontecimientos locales que son importantes para la ciudadanía, si no existieran las televisiones y las radios municipales y no existieran las radios y televisiones de proximidad y las radios y televisiones comunitarias, esos eventos nunca serían cubiertos, nunca jamás serían cubiertos. Tenemos un labor y un compromiso con la sociedad que tenemos que continuar construyendo. Y como dije que iba a ser breve, voy a terminar primero felicitando a la EMA por estos 30 años, mucho trabajo hecho, pero lo que os queda todavía de camino, afortunadamente. Y en este contexto de crisis social, en que hay ese ambiente de pesimismo, en que parece que esto no sale para adelante, que las cosas no van bien, que los ayuntamientos tenéis un montón de problemas, que las entidades asociativas por los recortes en los presupuestos de las administraciones, las radios comunitarias también, como sois organizaciones sin ánimo de lucro, también estáis teniendo muchos problemas. En los momentos en los que los medios de comunicación en sí ya también están teniendo muchos problemas, cuando uno ve lo que ha pasado esta noche aquí, que no es el resultado de la casualidad, al menos se va con la ilusión de que otra comunicación es posible y otro mundo es posible. Gracias por existir. Muy bien. Muchas gracias, director general. En Andalucía, la Cámara Autonómica ha aprobado esta legislatura una declaración institucional en defensa del periodismo acordada por los tres grupos parlamentarios. En ella se refleja la preocupación por la delicada situación del desempleo que afecta a los profesionales de los medios en Andalucía, un sector decisivo para la construcción diaria de la libertad y la democracia. Como muestra de esa sensibilidad de la Cámara por los medios de comunicación, hoy ha querido acompañarnos el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia Navarro. Muchas gracias. Yo creo, David, que yo voy a ser más breve todavía. Bien, en primer lugar, y esto es no solo educación, sino de verdad, muchas gracias por haberme invitado a este acto. Yo creo que si algo tiene ejercer la presidencia del Parlamento es la oportunidad, que en parte también es la obligación, creo yo, de procurar estar allí donde haya personas, gente, organizaciones, entidades andaluzas que quieran que quien representa al Parlamento, que en estos momentos soy yo, pues acuda a ellos,
bien para intentar resolver algún problema, bien para canalizar alguna inquietud, alguna demanda, alguna necesidad, o simplemente para estar presente, como ha sido esta noche aquí. Y, por lo tanto, muchísimas gracias a la EMA por haberme invitado a participar en este acto. Naturalmente, muchas gracias, Domingo, al alcalde Ignacio, al presidente de la Diputación, por su bienvenida. Pero, sobre todo, yo quiero darles las gracias a los realmente protagonistas de este acto y de lo que ocurre para que este acto sea posible, que son los profesionales, las profesionales de las radios y las televisiones locales y ciudadanas de Andalucía. Decía en sus palabras Juan Mellado, no veo con los focos por dónde está sentado, allí, Juan, me has pisado una de las pocas cosas que tenía claras que iba a decir esta noche, una de las pocas, porque la verdad es que yo sí estoy improvisando absolutamente. ¿Y cuál era la que me has pisado? El recuerdo de los centros de educación de adultos, de alfabetización y educación de adultos. No por el motivo que tú has dicho, quizás, sino porque de muchos de esos centros salieron justamente emisoras de radio. Salieron de muchos de esos centros profesionales que se dedicaron a la radio, a este tipo de radio, a la radio comunitaria, a la radio de proximidad, que luego acabaron en emisoras municipales. Eso casi, digamos, era lo de menos. Lo demás es que nacían con una vocación claramente de intentar hacer desde la radio, hablo de la radio porque entonces solo era la radio, luego empezó a entrar, a sumarse a la televisión, lo que habían estado haciendo, lo que habían visto que hacían los centros de alfabetización y educación de adultos. Bien, yo dije que iba a ser breve y lo voy a cumplir, para que alguna vez algunos de nosotros, de los que estamos dedicados a la política, se nos pueda reconocer que cumplimos lo que decimos. Yo solo quiero decir una cosa. Si todo lo que hemos visto esta noche aquí no sirve para convencer no solo a los que estamos aquí esta noche, sino a todos los que tienen alguna responsabilidad pública en nuestra tierra, de lo fundamental que es seguir impulsando, seguir apoyando, seguir respaldando y protegiendo esa realidad que hay ahí detrás. Algunos lo habéis dicho ya, ese talento, esa capacidad de innovación, de sacrificio también, de responsabilidad ante los demás. Si no somos capaces de transmitir eso, de verdad que entonces no tenemos perdón de Dios. Yo, por lo tanto, termino con un compromiso. Mi compromiso es, como presidente del Parlamento, no solo, como he intentado hasta ahora, intentar ayudar, colaborar con la EMA, con lo que significa la EMA como proyecto transformador de la realidad de nuestra tierra, vertebrador territorialmente, cohesionador desde el punto de vista de lo social, plural desde el punto de vista de la información, diverso desde el punto de vista cultural. Gracias a la EMA y a las emisoras de la radio y televisión vuestras, no hemos acabado de caer en el pleno uniformismo cultural que nos está amenazando desde fuera, desde las emisoras generalistas, desde las emisoras de ámbito nacional o internacional. Y digo, ese compromiso es el de intentar estar a vuestra altura como presidente del Parlamento, de intentar merecer el que sintáis que el presidente del Parlamento, que el Parlamento de Andalucía, os representa realmente. Ese es mi compromiso, estar a vuestra disposición. Lo digo sinceramente, Fernando como presidente, Manolo como director general, todos vosotros como responsables de los medios, de los ayuntamientos, de las entidades que dirigís y que lleváis adelante los proyectos comunitarios y ciudadanos, que sepáis que ese es mi compromiso, estar a vuestra plena disposición para que esto, dentro no de 30, sino de 5 o como mucho de 10 años, sea una realidad multiplicada por 10 en lo cuantitativo, pero sobre todo mucho más enriquecida desde el punto de vista cualitativo, porque hayamos conseguido consolidarla, superar las dificultades actuales. Y una observación, y esta es con la que casi en plan de broma termino, David.
Yo espero que llegue pronto la ley al Parlamento, porque en el momento en que llegue el proyecto de ley al Parlamento, yo os aseguro que se va a tramitar bien y pronto. Enhorabuena, felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias también a todas y a todos los asistentes a la ceremonia. Ahora continuaremos la conversación en el hall de este Teatro Victoria de Nerva. Como clausura del acto, un canto a la esperanza, un deseo de futuro. Algunos de ustedes se habrán preguntado que durante toda la gala qué pintaban estas sillas vacías aquí en el escenario, ¿no? Bueno, pues para la sorpresa final. Hablaba Mariana al principio de la gala de esta tierra de artistas, de los músicos, de Maestro Rojas, autor del Pasodoble de Nerva. Pues aquí están los futuros Maestros Rojas que van a poner broche final a esta gala con nuestro himno, con el himno de Andalucía. Aquí sí recibimos con un fuertísimo aplauso a los alumnos del Conservatorio de Música Manuel Rojas de Nerva, que nos van a interpretar el himno de Andalucía. Nos ponemos en pie, por favor. Acaba todo. Muchas gracias a todos y a todas. Pedimos ahora a los premiados que se acerquen hasta el escenario para poder posar para la foto oficial.